¿Qué tal? Buenas noches. ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo ¿tanto sin tiempo? Verte. ¿Nos extraña? ¿Podemos agarrar de la mano? No me toques la mano. Ay, no Dios. Podemos agarrarnos la mano. No beso con el no, codo, con el creo codo. Que se puede. No, yo prefiero no saludar directamente. El sí. tema del codo es como que no. Yo estuve viendo un video que decían que podés saludar con la mirada. O sea, como los esquimales. Claro. Depende de la duración de tu mirada, es lo que va a significar. Bien. Hay una forma. Hay una buena con todo este tema del coronavirus, que nos van a empezar a llegar versiones internacionales mejor elaboradas de la gente que está en cuarentena. Sí. De las versiones que claro, estamos la poniendo. Gente se aburre en casa, ¿qué hace? Graba una sí, versión. Claro, le mandamos a los chicos por redes sociales, viste que ahora está todo el mundo voy a laburar por internet desde casa. Bueno, no van a llegar. Otra que quedas en casa. Exactamente. Pero bueno, acá le vamos a poner onda este viernes por la noche que tenemos mucho contenido. Hay tenemos, de todo. Tenemos banda. Tenemos barra. Tenemos barra. Tenemos barra. Es un buen antídoto, dicen. Dicen que para eliminar cualquier tipo de virus. Ya vamos a hablar de ese tema. También lo tenemos a Diego, que está ahí. Creo que está en la mejor parte de... Se adueñó. Directamente se adueñó de este sector. Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, chicos? Buenas noches. ¿Cómo no me voy a adueñar de este sector si es el mejor del programa, claramente? La barra de X Bar junto a Franco. Franco, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, Diego. Hola, chicos. ¿Cómo les va? Hoy con barra hasta las 23 y la mayoría de los bares hasta las 24. Exactamente. Así que si salen a tomar algo, que sea ya, van y vuelven. Después el programa, en realidad, de 23 a 24, se vuelven a su casa, duermen tranquilo. Por supuesto. Con un traguito que siempre puede venir bien para... Exactamente. Y hoy traigo algo así justo, que en el toque dulce, como para terminar una noche tranqui. Yo veo tía María, veo crema y no hay comida en esta barra, o sea. Bien, voy a hacer un trago cremoso. Y acá tengo un licor que se llama Amaretto, de origen italiano. Amaretto, y veo un polvo mágico acá. Canela, un poquito de canela. Canela. Ya los voy a sorprender. Está acá atrás, muy rico. Bueno, todo eso vamos a tener hoy en la barra del X Bar. Ustedes recuerden que siempre sorteamos dos tragos para el X Bar. El señor Franco los atiende, si ganan. Pueden participar a través de Si Nos Dejan, ¿ok? Ahí lo hacen a través del Instagram. Así que un lindo trago vamos a compartir hoy. Vasos para todos vamos a traer. Que cada uno tome de su vaso, que cada uno mantenga lo que tenga que mantener. Acá se le pasamos el isofor. Ya limpiamos un poco las manos con el gel que tenemos, por suerte, porque acá tenemos. Si quieren, después Dani puede pasar casa por casa vendiendo a ustedes que no consiguen en ningún lado. Así que tenemos todo listo, chicos. Todo listo de nuestro barrio. Todo listo. Sin duda, está en la mejor parte del estudio. Totalmente. Sí, la pasa bien, Diego. Se adueñó de tu barra. Yo tenía el nombre impreso en la barra. Sí, No lo veo más. Voy a X Bar y ya me echan directamente. Dice esto más. De Diego Mirraji. Así que he perdido el lugar. No me quiero olvidar, obviamente, de mencionar a todos lo bella que estás hoy. ¡Ay, muchas gracias! Por favor, vuelta, es un placer. ¿Querés vuelta? Se usa la vuelta con... Ay, la mano, chicos, me olvido de la mano. Soy el único consciente en este programa. El único consciente. Y igual. Primero le quiero agradecer a Paula de lo.paulina, si la pueden encontrar en Instagram. ¡Asesina! Asesina. Que siempre me viste, como en el día de hoy, con una pollerita Animal Print y una remera con puños anchos. Y también les quiero agradecer a las diosas de Body & Company, que las pueden encontrar como Body & Company, ¿ok? En Instagram, que son las que me maquillan y me peinan. Y están muy enojadas con los varones de este programa porque dice hace tiempo que tienen turno y no vienen. El miércoles a las 6 de la tarde estoy ahí. No sé no qué. Mientas. Espero que no me maquillen porque cuando salga se me va a complicar. Cosas, exactamente. Claro. No sé a qué voy a ir, pero algo me van a hacer. Está bien, te van a dejar lindo. Yo te puedo asegurar que te van a dejar lindo. Y hablando de viernes a la noche, ¿qué hacemos los viernes a la noche? Hacemos un repaso de la semana, hablamos de todo lo que pasó en la semana y Diego hizo la tarea y tiene listo todo lo que pasó esta semana. Yo a ver, Diego. Me pregunto si lo hizo. Lo que pasó esta semana, pero no me quiero olvidar de lo que pasó recién, hace instantes, hace muy poquito tiempo, muy poquitos minutos, en donde River lanzó un comunicado diciendo que mañana no se presentan a jugar directamente, a pesar de lo que había dicho Superliga, a pesar de lo que dijo AFA,
A pesar de lo que hizo el gremio de futbolistas agremiados, River lanzó un comunicado diciendo: nosotros por el coronavirus no nos presentamos a jugar, así que hagan lo que quieran ustedes. Atlético Tucumán se puso atrás de River también y dijo: si River no se presenta, nosotros tampoco. Así que en estos minutos, en estas horas, hay un lío bárbaro en el fútbol argentino. Bien. Así que no sabremos si el fin de semana hay o no fútbol. Lo cierto es que Gimnasia acaba de empatar con Banfield. Lo cierto es que va a jugar Patronato frente a San Lorenzo. Veremos qué sucede sábado y domingo. Veremos qué sucede en Córdoba y con los cordobeses. Y hablando de los cordobeses, te cuento, Franco, a vos, te voy contando. Por favor. Que apareció nuevamente Fernando Tete Quirós como técnico de un equipo, de instituto. La tercera vez que Fernando Tete Quirós va a ser técnico de la gloria. Y en su llegada dejó una frase casi de cassette, ¿no? Esto de: es un club grande, sé dónde estoy. Todos dicen lo mismo. Así lo dijo Tete Quirós. Casi 15 años lejos del club. ¿Cómo encontraste a Agustín? Imagino que... Vine dirigiendo la reserva de Racing hace un año atrás, y ya estaba estos vestuarios nuevos, estaban las canchas nuevas, así que bien, excelente. Creo que tiene el instituto la infraestructura de un club de primera división, por eso tenemos que estar a la altura de eso. ¿Qué frase hecha, vieron, chicos? Porque tiene el chip puesto. Tenemos que estar a la altura del club grande. ¿Hay alguien que no tenga el cassette puesto? No, el invitado de hoy para mí no lo tiene. El invitado de hoy... Yo le tengo fe, porque aparte, si nos acepta uno de estos cócteles, capaz que... Para mí que hacen como una especie de curso, decir, bueno, en este caso tenés que responder esto, en este caso esto. Se le hace difícil a los periodistas. Es buena, ¿eh? Podemos empezar a lanzar el curso para respuesta de jugador de fútbol. Totalmente. Total. El curso de cassette. Se hace curso de cassette. Claro. Es muy bueno y le metemos patitita de cassette. Acá hay que no labura porque no quiere. Pensaremos si nos dejan el curso para jugadores de fútbol con cassette. Mejor gol. Sentado al lado de la Oje, la verdad me siento mucho más. Mucho más me siento, entonces. O me paro. No lo hago sentir tan. Digo, se siente mal conmigo, chicos. Creo que me va a despedir. Pero es la altura, ¿viste? Siempre. Mejor gol. El mejor gol, vamos a empezar live como siempre, hacemos todos los viernes. Se dio el pasado fin de semana con un jugador que llegó a Córdoba y la verdad ya se metió en el bolsillo a toda la gente, a todo el hincha de Talleres. Hablamos de Guillermo Paredes, el jugador brasileño, el único brasileño que está en la Superliga. El taco de Nahuel Bustos es tremendo. La pisadita de Guillermo Paredes es espectacular para el gol de Talleres, que liquidaba el partido 2-0 frente a Colón. Hay que meter, ¿no? Primero el taco. Ah, sí. Ojo en la espalda. Y después la pisadita es muy futsal. A mí me hace acordar cuando sale en el festejo corriendo a un amigo cuando levantaba en los boliches. ¿Cómo? El festejo corriendo, claro, sale el festejo, besito, hace todo. Exactamente. Hay muchos fantasmones. Sí. Por suerte esta semana no va a haber tanto porque no hay boliches, pero hay muchos que salen festejando. Bueno, mejor pasada. Es un tema complicado lo de la mejor pasada porque cuando no sale bien, todo se va al bombo. Acá salió bien. Fue en el Turismo Nacional que se corrió en Altagracia el pasado fin de semana. Y ahí vemos la de Bujovic, que arranca por adentro y mete una pasada tremenda. Solamente con la velocidad le alcanzó. ¿Ves? Que solamente pisando el acelerador hubo pasada y por suerte no terminó mayor. Es como que nadie se enteró de la pasada. A mi entender, eso es. Al que fue pasado, me parece como que. Es como que al que lo pasen siempre. Tarde o temprano se entera, obviamente. El resto no tanto. Obviamente. No, y aparte, que capaz que ahí decís, estoy arriba del auto, bueno, no quedó tan feo como me pasó. Y después lo ves por video y decís, sí, me repasó. El tema cuando se enteran los amigos. Claro, cuando se enteran todos los amigos. Porque la pista en el. Ah, mira cómo te pasó. Y ahí, chao. No vas más un asado. No vas más un asado. Mejor apoyo. Siempre necesita un apoyo. En la pasada necesita un apoyo. Después de la pasada, siempre que alguien. Y nos vamos a también retrotraer el viernes pasado. Esto sucedía en la cancha del Tala Rugby Club porque jugaba Seibos en el debut de la Superliga Americana. Iba a ser Tomás Cubilla, el que después de varias situaciones de pase, ahí recibe la ovalada para tener un apoyo perfecto. Un buen apoyo a los amigos, un buen apoyo también que se puede dar en cualquier situación. Tomás Cubilla para Seibos. Seibos le ganaba a Olimpia. Lions, Seibos que va a jugar mañana, no se suspende, mañana va a jugar en Chile a las 17 horas, su segundo partido de esta Superliga Americana. Y del el mejor estamos apoyo. Estás como... Es como que no parado hace 5 o 6 años atrás. Es que pero en el trago me mareó. Mejor palo, ¿les parece? A ver, dale. Vamos a ver. Mejor palo. Hablamos de mejor palo, nos vamos a meter a hablar de hockey. Vamos a ver a los Leones, que jugaron la Pro League, otro deporte que ya suspendió absolutamente todas sus actividades hasta julio.
Gran gol de la selección argentina, que se ponía 1-2 frente a Australia. Un palazo directamente. Cuando tenés ese palo, marcar respeto. Adentro. Gran gol de la selección argentina, que terminó empatando frente a Australia. Me gustaría saber, perdón, ¿no? Me gustaría sentir la adrenalina que siente un arquero de hockey. Un arquero. Y claro, porque está ahí propenso a recibir por todos lados. Bochazo en cualquier momento, sí. Que totalmente. Te parte en la cabeza, porque ese casco... Sí, me corro, no me corro, me quedo, me quedo acá. Atajo, me corro y me cuido. Es más peligroso que un chino estornudando. Hoy. No, bueno, no. Si no está colado, tengo que tirar chiste yo. Mejor mano, salimos rápido de esto, nos vamos a ver. La mejor mano. Complicado, la mejor mano. Pero bueno, nos vamos a meter en lo que sucedió con el título de Superpluma de Argentina. Kevin Acevedo, que mete una mano. A ver, no es una sola mano, son varias manos y queda tiene a hacer. Abrazo. Cuando metés varias manos, abrazo directamente, para cortar una mano. Bueno, déjame tranquilo. Claro, ya está, basta de mano, sino que vamos al abrazo y que acá nos separa alguien. Es lo que intentó hacer el rival, pero Kevin Acevedo, después de llegar hasta el último round, se coronó campeón con el título Superpluma del boxeo argentino. El que perdió fue un cordobés que no pudo frente a él. Y de la mejor mano vamos a pasar al mejor hoyo. Y el mejor hoyo esta vez le va a tocar una señorita. Ahora de golf. Mirá vos, qué bien. Estuvo participando en la Federación Cordobesa de Golf. Nos puede dar estas lindas imágenes para repasar. Hablamos de Valentina Rossi. Un hoyo, a ver, yo lo elegí porque dije, este hoyo es perfecto por el green, para mostrarlo. Y aparte la toma de nuestro amigo el Tucu, de Mariano Sobrevilla, es perfecta. Sí, totalmente. Es un tiro recto que hay que embocarlo, que hay que tener el mejor hoyo. Bueno, Valentina Rossi lo hizo y así está el mejor hoyo. Y por último, entrego como siempre el mejor volcán. A ver, eso me interesa. Instituto perdió con Flamengo por la 10 sudamericana. En realidad es la American Championship. Perdió frente a Flamengo y quedó eliminado. En la última tuvo esta situación. A ver, ustedes miran, che, pero no fue ninguna volcada. Claro, no fue una volcada. Pero bueno, una volcada que terminó afuera. Claro, sí. Que no se logró. Que no se logró, claro, exactamente, porque si no ganaba. Si no ganaba, claro, ganaba Instituto en esta última jugada del partido. Instituto que todo su equipo parece que va a tener que estar en cuarentena porque vuelven de Río de Janeiro. Todas aquellas personas que vuelven de distintos lugares tienen que estar en cuarentena. Así que todo el plantel de Instituto va a estar en cuarentena. Adentro. Por 15 días, por eso se habla de que se va a suspender la Liga Nacional de Básquetbol por el coronavirus. Hace 3 semanas, Euge, que hablamos de coronavirus, ¿no? Hace 3 semanas y no podemos dejar de que sea un tema de semana. O sea, porque toda la semana se actualiza un poquito más y bueno. La semana pasada estábamos más tranquilos, claro, esta semana, estamos, chicos, nosotros no estamos tan tranquilos y vamos a hablar de eso porque las redes sociales hablan por sí solas y para mí tiene que ser la nueva ministra de Salud de la Argentina, chicos. ¿Quién? No les puedo decir que no, estamos hablando de Graciela Alfano, que es modelo, es vedette, toma. Es actriz, ¿se puede decir que es actriz? Sí, fue actriz, sí. Fue actriz. Y es la nueva Nostradamus. Sí. Y es la nueva médica que tenemos en la Argentina. Porque, ¿qué pasó? Se hizo viral este Twitter que dice, confirman caso de nuevo inmortal virus, y pone coronavirus entre paréntesis, relacionado con el SARS, que es el síndrome respiratorio agudo grave, esas son las siglas en inglés, en Medio Oriente, es de la familia de los que causan resfrío. Esto fue el 1 de diciembre de 2012. 2012, chicos, hace 8 años, nah, ella truchó, dijo. La truchó. Vos decís, Dani, hay fue. Gente que lo cree. Y hay gente que está comentando porque dice, no puede ser que Graciela Alfano no sea la ministra de Salud. ¿Qué pasó? No, ¿sabes qué es lo peor? Yo la postulo. Pero pará, Dani, vos que entendés de redes y entendemos también de lo que significa cada uno de los Twitter. Lo pongamos nueva la imagen, porque hay algo clave. ¿Hay un enlace para ver? Hay algo clave, lo acabo de ver, no lo había visto. Para mí. Twitter for Blackberry. Blackberry, ¿hace cuánto no existe la Blackberry? No, perdón. Los Blackberry que entraban en este país no existen más, pero... Claro, había que saber dónde Grace consiguió su Blackberry. Claro. Capaz que era época que... De todas formas... En 2012 había, por eso digo. Claro. ¿Tiene la explicación, Graciela, o no? De que, tiene pinta de ser con PowerPoint. ¿Vos decís? Pero le creo. Está trucado, creo, vos decís. Le creo. Bueno, mucha gente le cree y dijeron, ¿cómo puede ser que no le hicimos caso a Grace? Ese fue uno de los temas de la semana que en Twitter se reflejó. Seguimos hablando de coronavirus y de qué hablamos. Hablamos nada más y nada menos que del presidente de la nación. En el día de ayer hizo cadena nacional, una de las primeras cadenas nacionales que hacen el año. ¿Sí? ¿Y qué dijo? No fue muy bueno lo que dijo. No lo dijo en cadena nacional, lo dijo en una radio. Y esto fue lo que dijo. El gobierno atendió desde la hora cero el problema.
Lo que pasa es que es un virus que, según dicen todos los informes médicos del mundo, muere a los 26 grados. Uh-huh. Y la Argentina estaba en un escenario climático donde la temperatura promedio rondaba los 30 o más. Con lo cual, se hacía muy difícil. Un atenuante, además. Claro, se hacía muy difícil pensar que sobreviva. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, entre las cosas que recomienda, es que uno tome muchas bebidas calientes, porque precisamente el calor mata virus. Recomendó nada de vacunas, nada de nada. Tómate un té. El té te va a sacar el coronavirus. Y el hashtag de la semana fue insostenible porque la gente realmente no cree en esto. Este es un video que subió a Infobae. ¿Y qué hicieron? Le preguntaron a médicos, le preguntaron a gente que sabe y qué dijeron. En realidad todavía esto no está confirmado. No está bien que un presidente de la nación diga esto sin que lo avale un médico, porque obviamente todo el mundo le va a creer al presidente de la nación, en algunos casos. Y que también dijeron que hay ciertos virus que recién cuando pasan media hora a 56 o más grados pueden perder su efectividad. Quiere decir que ni siquiera se van a exterminar. O sea, pierden efectividad. Imagínate que con 26 grados no se va a acabar el coronavirus en la Argentina. O sea que un mate cocido, claro, chicos, no vendría a ser la solución. Yo creo que ni la mayoría de los médicos saben realmente cómo encarar esto. Entonces, hablar por hablar... Lo que pasa es que tendrían que cuidarlo más. Lo tendrían que cuidar más, Alberto, ¿no? Tenemos otra faceta, ¿no? Le podemos enseñar también... Un médico nuevo también. Lo podríamos hacer asesora por Graciela. Graciela sabe. Graciela hace 8 años que sabía cómo iba a ser esto. Totalmente. Bueno, y pero por último, sacamos de coronavirus, pero no tenemos una buena noticia porque tenemos que hablar de un concejal de Tigre que esta semana se volvió viral, se llama Matías. ¿Por qué? Porque se viralizó este video. Yo ser tu novio. Ah, ¿tenés miedo que te caga piña, boluda? Sí. ¿Tenés miedo que te caga piña, boluda? Sí. Sí, tengo miedo. No voy a caer en esa. Mira qué miedo tenés. Obvio que tengo miedo, sí que tengo miedo. Si quiero te mato. Que en la semana mucha gente repudió porque se llama Matías Caserato, sí, es la persona que es un concejal de Tigre el que pasó. No solo se publicó este video, él dijo que en realidad lo habían sacado de contexto, que no había pasado eso y tenemos que recordar que él fue uno de los que presentó el proyecto para que en Tigre se implemente la ley Micaela. La ley Micaela es aquella ley que lo que hace es obligar a los funcionarios públicos a tener cierta preparación en cuestiones de género para que sepan de qué hablan, para ver cómo se van a tratar cada uno de los temas. Él fue el que presentó ese proyecto y él es el que es viralizado esta semana por este video. Él dice que en realidad las cosas no fueron así, que en realidad se sacó de contexto, que está en la justicia este tema. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que el video es demasiado claro, se lo escucha él claramente, por más que tenga subtítulo. ¿Y de qué contexto lo podés sacar? Sí. Claro, ¿de qué contexto lo podés sacar? Y también tenemos que tener en cuenta que mucha gente se quejó, este video no lo hicimos nosotros, sino que es el que está en todas las redes sociales, que aparece la imagen de él con el Cambiemos atrás. No es hablar de una cuestión política, de un partido político, sino de una cuestión de violencia de género. Exactamente, no es el color político que tenga cada uno, sino es como bien decís. En estos días que hablamos tanto de pandemias y que estamos acostumbrados a hablar de coronavirus, lo que sucede con las mujeres, la violencia de género, también es una pandemia mundial en la cual estamos mirando para otro costado, estamos mirando para otro lado. Uh-huh. Lamentablemente van sucediendo un montón de cosas. Desde acá, de nuestro programa, que te vuelvo a sumar, que te sumes acá con nosotros, en la barra. Por ahí los chicos no saben, pero yo desde acá quiero mandar un saludo muy grande a toda la familia de Gustavo Villacorta, la Gise de Patas Giselle, también un saludo y un abrazo muy grande. Porque lamentablemente en esta semana sucedió un terrible hecho con la hermana de Gustavo, con la cuñada de Gise, en Ecuador. En Ecuador, lamentablemente, esta persona Pedraza de apellido, que todos hemos escuchado el nombre, Verónica Pedraza, ha sido asesinada en Ecuador y estamos todos tratando de saber cómo esclarecer este tema de una vez por todas. No puede suceder todo el tiempo estas situaciones con la violencia de género. Así que, bueno, desde acá un fuerte abrazo, ojalá que se esclarezca este hecho. Hay un montón de cordobeses tratando de ayudar a toda la familia de los Pedraza y también de los Villacorta para que se esclarezca este hecho. Exactamente, con Verónica en Ecuador, que fue asesinada, no quedó otra, que fue asesinada. Pero bueno,
es un tema bastante complicado, es una pandemia mundial, vuelvo a insistir, y tendríamos que todos hacernos cargo de lo que cada uno nos toca de nuestro lugar. Chicos, bueno, para salir de esto, vamos a ir a la pausa. ¿Sí? Nos vamos a ir a la pausa, decíamos recién de Giselle, nos vamos a ir a la pausa promocionando, ¿no? Patas Giselle, porque más que nunca necesitan que todos tratemos de consumir las patas Giselle para ayudarlos en todo lo que necesitan. 3512-307658, las mejores patas de Córdoba, patas flambeadas, las dice, sigue laburando a pleno, así que comuníquense con ella. 3512-307658, patas flambeadas Giselle, las mejores patas de Córdoba. Acá nos comimos todo el viernes pasado. Sí. Y no quedó nada. No quedó absolutamente nada, la salsa es impresionante, así que las patas las mejores de Córdoba. Nos vamos a la pausa. Vamos. SQL, amoblamientos de cocina, tu cocina soñada. Escuelas oficiales de fútbol del Club Atlético Belgrano, un proyecto integral de formación para niños. Nuestras premisas son formación a través de un programa vinculado a las divisiones juveniles, participación para que cualquier niño de Córdoba pueda ponerse la celeste y recreación, educamos a través del juego. La Querencia, buena carne, buen vino. Carnes y verduras de primera calidad. Conoce nuestra cava y degustaciones. Envíos a domicilio sin cargo. Avenida Valparaíso 3682, teléfono 461-7088. La Querencia, buena carne, buen vino.
gracias. Flor Ceballos, así está tocando en Si nos dejan, en esta noche espectacular de viernes. Y nosotros volvemos a la barra del X Bar, volvemos con Franco. Muy que ya noches. Veo el vaso que tiene hielo. Buenas ya noches, voy adelantando un par de pasitos, sí, sí. Hoy, Diego, voy a prepararte, es un trago clásico, pero ajá, no clásico internacional, que es a lo que lo vengo entrenando, mostrando claro, más o menos. Este trago que voy a preparar hoy, lo inventó el dueño del bar, se llama Irish Amaretti. ¡Apa! Es uno de los tragos que más preparo en todas las noches. O sea, este trago es exclusivo del X Bar. Es un clásico del X Bar inventado por el propio dueño. Sí, muy simple y muy rico. ¿Inventado cuando se quedó sin nada y fue salió este o No. Yo le pregunté a la hora de hacer el programa, che, mirá, contame la historia, cómo ha sido la historia. Y bueno, no voy a entrar mucho en detalle porque estábamos en una situación, era tarde en la claro, noche, eran como las 4 de la mañana, entonces... A resumidas cuentas, recibió la inspiración de un pariente que tenía italiano, ajá, que estaban muy acostumbrados a tomar este licor, que se llama licor Amaretti, claro, Amaretto. Acá tengo en esta botella, traje un poquito. Es un licor muy rico de avellanas, que uh-huh, es muy dulce. Entonces, bueno, un poco agarrando esta idea de usar este licor para hacer un cóctel, lo fue mezclando y llegó a este resultado. O sea, fue bien preparando y buscando la alternativa para exactamente, que el mejor trago. Bueno, eso es lo que vamos a tener esta noche en un rato para seguir charlando con Franco. Pero nosotros siempre tenemos un invitado especial, que lo presentamos de una manera especial porque nos gusta así sacar a los invitados. Hacía mucho que no estaba por Córdoba, decidió en este último tiempo venir para ver si se retira o no acá. No sé, le preguntaremos en la noche de hoy. Así presentamos al invitado de esta noche. Grandes ídolos de Gimnasia y Esgrima, que comenzó a despedirse, lo hizo frente a una cámara de Noticiero 9, Matías. Sí, los hinchas lo catalogan como el ídolo de la modernidad. Hablamos de Sergio, el Mago Oga, que llegó en el 2013, le dio 3 ascensos a Gimnasia, del Federal B al Federal A la B Nacional y después otra vez volver del Federal A la B Nacional. Tiene 37 años, pasó 5 años gloriosos en Gimnasia y el Chaucha Bianco, que continúa como DT, a Neri Espinosa, otro de los integrantes del plantel que consiguió los 3 ascensos. Y a él les dijo que no van a ser tenidos en cuenta. Por eso nosotros lo fuimos a buscar, hablamos con él y revive y repasa los momentos íconos como aquel del 2014. Triste, más que todo. Triste porque, bueno, uno pensaba jugar un añito más o dos capaz y retirarse acá en el club. Pero bueno, también son las cosas que tiene el fútbol y, bueno, esta decisión hay que aceptar. Sergio, bueno, de vuelta otra vez en Córdoba para defender los colores de Peñarol. Y bueno, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te toma este momento? Bien, la verdad que bien, contento. Bueno, hace mucho que no estaba en Córdoba y bueno, es lindo volver, estar con la familia, que va a poder ir a la cancha. Así que bueno, contento por eso.
Bueno, y así lo presentamos al señor Sergio. Sergio Mandrake, Sergio Mago. Sergio, ¿cuál sería el apodo? Yo le digo a los chicos que se ríen porque yo le digo que en las flores me decían gringo a mí. Pero se ríen, entonces no sé, bueno, cualquiera, entonces. ¿Con cuál te sentís más cómodo? Gringo me gustaba a mí, yo me sentía bien, pero... Pero pasó todo, el tiempo y bueno. Pasó el tiempo y sí. No me cree que me decían gringo. Bueno, mostramos, ¿cuánta diferencia hay de estoy triste porque me voy al estoy contento porque voy a poder... Pasaron 6 meses más o menos, pero bueno, uno había estado en ese momento en gimnasia mucho tiempo y bueno, por ahí alejarse de donde uno estaba hace mucho tiempo lo pone un poco triste, ¿no? Pero obviamente que venir a Córdoba y estar con la familia, eso no tiene precio, ¿no? Uh-huh. Es lo que más cuesta por ahí en el fútbol cuando te dicen, y mira, no sé si te vamos a tener en cuenta, no sé si... Porque yo... hay varios que toman la decisión de decir, bueno, no me tengan en cuenta, me sigo estando en el club y me rompo el doble o bueno, está bien. Sí, sí. Y más teniendo en cuenta de los ascensos, del tiempo, de lo que significa este club. Sí, uno estaba, no estaba jugando mucho, pero siempre estaba en la delegación que viajaba, casi todos los partidos al banco, pero bueno, uno también quiere jugar, pero bueno, uno había logrado ahí ya, la familia estaba instalada, o sea, mi señora tenía trabajo, las nenas estaban en el cole y bueno, agarrar las cosas y tener que moverse por ahí costó un poco, ¿no? ¿Cómo es, Sergio, la carrera? ¿Arrancamos en las Flores? Arranqué en las Flores, después jugué. ¿Con qué edad? ¿Con qué edad en las Flores? Y 16, me parece, 15, 16, ya medio grande. Medio grandecito, sí. O sea, antes jugaba... Jugaba en el barrio, sí. ¿Vos eras de barrio de las Flores? Yo era de barrio Cárcano, camino 60 cuadras. Ajá. Y las Flores ahí me quedaba cerca. Después tuve un paso por San Lorenzo también, volví a las Flores. Al frente, ¿no? O sea, al frente, sí. Me cambié de bando ahí, el clásico. Y bueno, después llegué a Junior y uh-huh. Bueno... De ahí anduve por el norte, en Tucumán, San Martín. ¿Alguien te lleva o fue una decisión propia? No, yo estaba en Junior, ya pasé varios años ahí. El técnico de Junior se había ido en esa época a Central Córdoba de Santiago, Juan Manuel Ramos. Uh-huh. Él me lleva a Santiago y después ya, bueno, me ve el técnico de San Martín y Tucumán, juego en San Martín. No, te estoy mintiendo. De Junior paso a San Martín de Tucumán, claro. Me lleva el técnico y después Juan Manuel Ramos estaba en Central Córdoba y de Tucumán voy a Central Córdoba de Santiago. Uh-huh. Sí, por ahí, por el técnico y anteriormente San Martín porque nos habíamos enfrentado con Junior y bueno, le había gustado el técnico y me llevo para allá. Después Desamparado. Después anduve en Central Norte de Salta, uh-huh. En Desamparado, Gimnasia Mendoza y paramos. Por todos lados. O sea, son como todos clubes muy grandes que por ahí no tomamos dimensión desde Córdoba, salvo San Martín de Tucumán, que lo tenemos más ahí, pero el resto son todos clubes grandes. Todos, ¿no? Clubes grandes del norte y de San Juan también, Desamparado. Obviamente Gimnasia también es un club grande de Mendoza, pero bueno, ya tienen más equipos, Godoy Cruz, Independiente Rivadavia, que están todos más o menos en categoría alta por ahí. En Salta todavía no hay un equipo en uh-huh. Nacional B, pero Central Norte está ahí peleando, es un equipo muy grande. Y bueno, Central Córdoba obviamente que está en primera, pero en la época que yo fui, digamos, estaba en categoría. Pero digo, con mucha gente que lo sigue, es difícil eso de la presión también. Es lindo, ¿no? y a la vez es una presión que tienen todos los jugadores, porque sabes que si te va mal un par de partidos, se viene alguna reunión, ¿no? Claro. ¿Es más duro jugar en esos tipos de clubes? A mí, digamos, la mayoría de los clubes eso me fue bien. En Central Córdoba ascendí, en Central Norte también. En San Martín de Tucumán mantuvimos la categoría, pero obviamente que cuando pasaba a tener algún tropezón en algunos partidos es complicado porque mucha presión la gente, como el equipo acá de Córdoba, y por ahí no te sale la primera o segunda jugada y ya te pesa un poco el partido, ¿no? Si no estás preparado bien de la cabeza. Encima en esta categoría las canchas tampoco ayudan mucho. No, es todo complicado. Es, digamos, todo complicado, sí. No, las categorías del ascenso te encontré con cualquier cancha, así que es complicado. ¿En algún club te pasó a decir que en un partido mal y como que te empezás a trabar y las cosas no empiezan a salir bien, vos decías en un solo partido, pero en los que siguen, que decir, che, las cosas no salen, ¿qué está pasando? Sí, por ahí en Tucumán tuvimos una racha que empatamos 9 partidos. Si bien no perdíamos, tampoco podíamos ganar. Y bueno, 20.000, 22.000 personas, 25.000 todos los partidos de local. Y bueno, quería que el equipo ganara y no podíamos conseguir resultados. Y se pone bravo, ¿no? Se pone bravo porque uno
después tenés que salir a la calle y hay que ganar y cuándo vamos a ganar. Y... Claro. La cabeza te juega en contra después porque... Sí, sí, son más los nervios de querer conseguir un resultado que y por ahí todo eso te va trabando un poco. Sergio, ¿a qué edad? A ver, que se entienda, ¿no? De las Flores a San Lorenzo de las Flores, fútbol de Día Cordobés, a Matar, a Junior, Día Cordobés en realidad jugando torneos federales. ¿A qué edad empezaste a vivir del fútbol? Es decir, ahora puedo vivir de lo que estoy haciendo. Sí, después que me fui de Junior, digamos, por ahí en Junior... ¿Qué edad tenías cuando te fuiste de Junior? Y me, 22, uh-huh. 23 años, 23 vos he tenido. En Junior eran unos manguitos. Claro, algo. En Junior eran unos manguitos, no alcanzaba para el cole, para comprar unos botines y nada más. Era, uh-huh. Uno venía de la liga y obviamente que iba a costar. Tuve 3 años ahí en el Federal A y después, bueno, hice el salto al Nacional B y bueno, ahí como que... Fue grande el cambio, digamos, Junior, si viene un equipo grande de aquella liga, uh-huh. Por ahí saltar a San Martín Tucumán fue muy grande y bueno, ahí ya empezaba a ver un poco tu trabajo. Que... Claro, porque aparte me imagino que es el sueño de muchos de los pibes que están en la liga cordobesa, esto de poder dar el salto, porque por ahí muchos dicen, ¿y cómo lo das? ¿Y cuándo lo das? A ver, no hubo compras de pases, sino que hubo rescisiones o hubo alguna compra de pases. No, ahí, siempre... no, digamos préstamos. Claro. Préstamos. Yo fui a préstamo San Martín, después fui a préstamo Central Córdoba y nunca recibí por parte. El uh-huh. club por ahí recibí una plata, pero yo nunca alcancé a agarrar sí. plata de mi pase, digamos. Por eso, pero se puede hacer una sí, carrera, ¿no? Obviamente. Yo lo que le digo a los chicos, que hay que estar preparado porque uno sabe que siempre hay gente viéndolo y bueno, hoy que está más fácil por ahí irse afuera a jugar, seguramente en un partido andas bien y podés dar el salto y poder vivir de fútbol, ¿no? ¿Trabajaste en muchas cosas antes? No. Ayudaba siempre a mi hermano, repartíamos vino, después algunas otras changas, pero no tuve un trabajo nunca fijo, digamos. ¿Cómo fueron los comienzos? Porque recién remarcabas que arrancaste de tarde, digamos, sí. Un poco más tarde que el resto. ¿Cómo era? ¿Escuela? ¿Los pibes en el barrio y de repente... club sí, y sí. Continuaste la escuela, ¿no? ¿Cómo fue todo eso? Sí, digamos, estaba en la secundaria ya y bueno, venía, agarraba las cosas y me iba al club, a las Flores. Primero jugaba en el barrio y después un amigo mío que fue a las Flores, fui yo. Y bueno, pero, y después... Perdón, te corto, en el barrio jugabas, pero en un enganche grande. No, jugábamos en un baldío que había ahí, jugábamos. Y un amigo te dijo, vení, vamos, que hay. Y un amigo estaba jugando, el único chico, yo viví en un barrio chico, el único chico que jugaba en un club. Y bueno, fui a las Flores y bueno, me gustaba el fútbol, me gustaba. Y hasta ¿categoría? En 81. 81. 81 de las sí, Flores. Sí, categoría. ¿Llegás ahí? ¿Cuánto estuviste? No, tuve un año habré estado y después de ahí saltamos a reserva y a primera ya con muchos de los chicos de esa categoría. ¿Cómo fue cruzarte al frente? Y bueno, también por justo agarré un grupo de empresarios en San Lorenzo uh-huh. y llevaron dos o tres chicos de La Flores, así que estaba en la B y nosotros pasamos a jugar a la A en San Lorenzo. Claro. Y te veían de reojo los chicos y te decían, che. No, pasaba en la bici rápido por ahí. Pasaba rápido en la bici por ahí porque. Pero bueno, uno tiene. Jugué muy poco en San Lorenzo, así uh-huh. que uno tiene el corazoncito en La Flores. Y después en Junior, ¿llegás a qué edad? Y en Junior debo haber como los 20, hasta los 23, 19. ¿Te busca el Negro Ramos? Vine con Enrique Nieto, con el Negro Nieto. Uh-huh. Con el Negro Nieto estuve, después estuve con el Negro Ramos, bueno, el Oscar de Articia. Y no sé si me estoy viendo algún otro. O sea, digo, el Negro Nieto que empiezo a preguntar, che, ¿y este de dónde? ¿Por qué juega? Porque es lo que siempre discutimos, claro. De por qué no se busca. En los últimos tiempos, por suerte, en este Federal Regional Amateur sí se ha buscado un poco más de la liga, pero de sí, escuché, en la sí. liga hay muy Peñarol tiene muchos chicos que vienen de la liga y bueno, los otros chicos también. Junior también ha incorporado jugadores de la liga, Racing también, así que eso es bueno. Uno siempre, por ahí, como te decía recién, antes costaba un poco más llegar. Uh-huh. Ahora está mucho más, no sé si fácil, pero tener las posibilidades de que te vean y que puedas jugar tanto en un regional acá como de poder a jugar afuera, ¿no? ¿El 81 de Flores? ¿Alguno que vos decís, no sabe lo que jugaba este? Chicos, no saben lo que jugaba. El 81 de Flores estaba Luis Luján, la Tota Ibarra, bueno, el Seba Besani. Ajá. Había varios chicos que jugaban bien, así que el Nero Gómez, bueno, un montón, chicos, algunos me olvido, pero por ahí hace poco nos hemos juntado ahí en las Flores, así que siempre es lindo
volver al barrio. ¿Es el momento que más se disfruta ese, el cuando eras chico? Y juntarte ahora y decir, porque pasaste un montón de planteles, ¿no? Y de repente te juntas con este y decís, ¿te acordás cuando? Y son los momentos que uno tiene. Sí, uno más iba a jugar, como lo dice la palabra, iba a jugar. Por ahí después ya cuando pasa a jugar en otros torneos es un compromiso diferente. Por ahí, me acuerdo yo para decirte, no agarraba Belgrano Taller y nos metía 7-0 y nosotros no íbamos a la vuelta a tomar una coca casi todo. Sabíamos que dábamos lo máximo y bueno, obviamente que el otro equipo a tener más jerarquía, más estado, todo. Y bueno, nosotros disfrutábamos eso, de jugar, de poder jugar contra Belgrano Talleres en un club como La Flore, que es un club de barrio y bueno, que nos daba la posibilidad a nosotros como a muchos chicos de poder mostrarse y después que te vea Belgrano Talleres o como en mi caso que después me pase a Junior, ¿no? ¿De profesional vos decís que se pierde el disfrute del juego en sí? Y un poco sí. Hay más presión. Sí, es más presión. Por ahí en aquella época jugábamos como a uno le gustaba. Por ahí cuando vos ya estás en plantel profesional, el técnico te dice... Así tenés que jugar. ¿Y en cuánto repercute eso? El perder, el de disfrutar y el de poder hacer lo que sabes, digamos. En muchos jugadores repercute porque uno está... En mi caso por ahí no, porque siempre jugué más o menos en la misma posición, pero tengo compañeros que eran delanteros y hoy día están jugando de 4. Claro. O están jugando de central. Y por ahí siempre te dicen... No me siento cómodo, no, el técnico no me deja que pase el ataque o... Me dice que defienda nomás. La esencia de... Y vas perdiendo por ahí lo que a vos te gustaba hacer cuando eras más chico. Y ahí vas perdiendo el disfrute y el que te salgan las cosas naturalmente. Totalmente, totalmente. No, pero también es como una escuela, capaz que te enseñen ciertas cosas que vos decís, esto no lo puedo hacer y después con el tiempo sí, te das cuenta. Sí, sí, o muchos chicos que por ahí en una posición no rendían y el técnico le dijo, bueno, vos tenés que jugar acá y en esa posición él tuvo su mejor nivel, claro. ¿Sabes que me quedo pensando en esto que decís de que vos jugabas en Las Flores? Y vuelvo a reiterar, por ahí hay un montón de pibes que hoy están mirando y dicen, sí, yo juego en la Liga Cordobés y lo lejos que está llegar a jugar en AFA y en algún equipo. Y me quedo pensando en la categoría, uno que conoce medianamente, somos de la misma edad, de la 81 por ahí de Belgrano o de Instituto o de Talleres, como decís, o la misma de Junior, y que vos jugaste en Junior y que muchos de esos 81 que eran muy buenas de Junior no llegaron a primera. O sea, por ahí estás en un club que por ahí se siente más chico, pero rendís de una forma que sí. Te miran y te ven y dicen, che, y vos terminás llegando. Sí, obviamente, conozco un montón de casos. Bueno, el Seba Besani, que era ahí de Las Flores, también llegó a jugar en Racing, en Belgrano y en muchos otros lados. Siempre se ven los clubes chicos pero, y sacan jugadores. Y remarco eso, que por ahí ustedes perdían, cuando jugaban mano a mano perdían 7-0, sí, 5-0, sí. 3-0 y nunca salieron campeones, claro. Y estaban siempre mitad para abajo y siempre hay alguien que está viendo y por ahí le gustó tu forma o justo ese partido te tocó andar bien y bueno, te llevan para otro club de la liga o por ahí te ven para otro lado, por ahí en esa época... En Las Flores siempre iban a probarse muchos chicos Gimnasia y La Plata, igual que Las Palmas llevaban muchos chicos Gimnasia y La Plata y seguramente algunos habrán quedado allá, seguro. Y en el recorrido, decir, no, jugué con este, no saben lo que es este jugador o estos jugadores, en el recorrido, digo, por el norte, con la cantidad de clubes que pasaste. No, juego muchos buenos jugadores. Cristian Zárate, que jugó acá en Talleres, bueno, Sacha Saez también, que jugó acá en Talleres, después Patricio Cucci, que hoy está en... estuvo en Atlético Nacional de Colombia y ahora está en Independiente de Medellín. Sí, Independiente. Sí. Que hace 2 años fue uno de los goleadores del Nacional B, sí. Bueno, me estaré olvidando de algún otro, pero entre esos tres están de los mejores. ¿Jugaste con alguien que decía yo este tengo que pedir la camiseta? Termina el partido y yo necesito esa camiseta. Bueno, me tocó jugar contra Boca y contra River, jugué amistoso y bueno... ¿A quién le pido? Claro, le quería pedir a todo y bueno, en Salta con Central Norte jugamos contra River una Copa de Verano y el pelado Almeida me dio la camiseta, así que la tengo ahí guardada y bueno, y cuando jugué con Boca también, yo había jugado con el hermano del Cata Díaz en Junior y bueno, el Cata Díaz también me regaló la camiseta de Boca. De todo el tiempo de carrera que tuviste de chico, desde que iniciaste hasta hoy, ¿cuál tenés algún momento que decís este momento lo guardo en una cajita como deportista? Y varios, pero obviamente cuando ascendimos acá en Córdoba con Talleres porque me tocó hacer el gol y porque era un equipo Gimnasia que recién volvía a jugar un torneo federal y bueno, pudimos dar un batacazo, como quien dice, en el fútbol acá en Córdoba, con la cancha llena, en mi ciudad, digamos...
Eso fue, digamos, lo tengo máximo guardado y es lo que me recuerda todo el tiempo a algún amigo del barrio, mi propia familia, siempre me charla con eso. Ahora, habla de familia, dijiste en su momento, bueno, ahora estoy cerca de la familia, obviamente claramente a la familia ampliada. A uno siempre le genera esta duda de cuando empezás a viajar por tantos lugares y no te quedás en uno, ¿cómo haces con la familia tuya, la propia? ¿En qué momento vos tenés formás familia? Y yo me fui con mi novia ya de acá de Córdoba cuando nos fuimos a Tucumán. Uh-huh. Y bueno, primer año estuvimos en Tucumán, el segundo año en Santiago nació mi nena, la más grande, que tiene 11, Lourdes. Y bueno, después, cuando estuve en Desamparado, nació mi otra nena, pero mi señora se vino a tenerla acá a Córdoba. Uh-huh. Y bueno, y como te decía recién, tuvimos 5 años en Mendoza, 6, que mi nena más grande empezó el jardín ahí, ya estaban en cuarto grado, quinto, pasaba y bueno, tuvimos que mover todo y se hizo complicado. Claro, porque cuando son chiquitos decís, bueno, claro, vamos, nos vamos, pero cuando ya empiezan a tener amigos, cuando ya se vuelven más grandes, también es un yo de acá no me voy, ¿no? Sí, sí, mi nena siempre veníamos a Córdoba y jugaban con los primos y decían, bueno, no se querían ir. Yo me acuerdo, salíamos en el auto para Mendoza y se iban llorando, hasta Río Cuarto más o menos lloraban. Y ahora cuando le dijimos, bueno, nos vamos a Córdoba, y me lloraban allá en Mendoza, así que se arma todo, porque bueno, como decís vos, ya tienen su amiga, su compañerito del barrio, tienen todo allá, conocen más allá que acá, digamos. ¿Hubieses elegido Mendoza para quedarte y terminar ahí, no, y digamos, y no mudarte más, no el basta del trajín de ir, de venir y demás? Sí, 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 porque estaba muy bien, digamos, estaba jugando aparte en una categoría como el Nacional B, pero bueno, obviamente que el club hizo su punto de vista y bueno, decidió que yo no siguiera en el club y bueno, como decía recién en la nota ahí, uno las decisiones las tiene que tomar y ellos decidieron que yo no siguiera en el club y bueno, no me enojé con nadie, hablé con la familia y bueno, decidimos venir para Córdoba y empezar a buscar acá qué hacer de nuevo, empezar de nuevo, digamos. ¿Y en esto de qué hacer de nuevo? ¿Dijiste, che, toco la puerta en Junior o apareció Peñarol antes de que vos decidieras? No, hablé con el Dani. Pero bueno, él tenía muchos jugadores y bueno, son aceptadas la opinión y bueno, tenía otro jugador y bueno, después hablé para jugar en Peñarol y bueno, gracias a Dios me abrieron las puertas, así que ahí estamos para dar una mano. ¿Cómo un equipo, digo, el de Peñarol, con muchos nombres de la liga, como dijiste vos, y que de repente, claro, todos los flashes vamos por Racing, que Racing que no perdió y ustedes hicieron también la primera ronda casi perfecta? Sí, ¿no? La verdad que sí. Hicimos una buena ronda, una primera ronda buena y bueno, ahora viene la parte más linda del torneo, así que esperemos estar a la altura. Yo me quedé recién con el arrancar de cero, volver. ¿Cómo es el arrancar de cero? Literalmente es ir y tocar la puerta del club y decir, che, ofrezco mi servicio. Estoy libre. No, claro, no tanto es así. Eso. Por ahí hablas con amigos que están jugando o algo y te dicen, querés jugar acá. Me ofrecieron muchas ligas del campo. Estuve jugando en Villa Escazubi también antes de venir para acá para jugar un torneo. Porque acá en la liga, por el tema de la edad, no podés jugar. Claro. Y bueno, pero por ahí había ligas que me ofrecían que tenías que irte de martes a domingo o de miércoles a domingo y bueno, por ahí uno decidió quedarse acá para ver cómo encaminaba la familia. Justo mi nena también ya había empezado el cole acá. Así que empezar de cero es complicado porque bueno, uno si bien ha andado en el fútbol, uno no está salvado ni nada. Claro. Tiene que trabajar, tiene que hacer otra cosa, pero bueno, está la mano dura, pero bueno, ahí la estamos peleando. Ahí está. Uno mira de reojo que se va terminando el fútbol y decís, ¿qué hago después? Y ¿O no se prepara para ese momento? No, yo me venía preparando ya, hice el curso de técnico porque, digamos, es lo que me apasiona el fútbol, uno quiere seguir en el ambiente, pero bueno, por ahí veremos cuando se termine mi carrera, que no falta mucho, esperemos poder seguir ligado al fútbol, porque es lo que a uno le gusta, ¿no? Ahora, me pregunto, ¿no? El curso de técnico, te toca una división inferior para arrancar, viene uno. Yo juego de enganche. ¿Juega con enganche? Sí, 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 hay que jugar con enganche. El 10 tiene que estar siempre, el diferente. Siempre. Pero bueno, hoy el fútbol ha cambiado mucho y bueno, hay que adaptarse. ¿A vos te hicieron cambiar eso también? ¿Te tiraron más adelante y dijeron, che, 4-4-1-1, sí, 4 pasos delantero? Y vos decís, pero ¿por qué? Tan cerca de los defensores, me van a pegar. No, sí, la verdad que sí, muchas veces
yo no me gustaba mucho de jugar, algunas veces jugué hasta de 9. Uno siempre quería jugar con la cancha de frente y por ahí de espalda, viste, sentí que te están soplando la nuca ahí, tenés un miedo que te reviente la cabeza, pero bueno. Y de a poquito te va tirando para atrás. De a poquito te va tirando para atrás, sí, mejor terminar de central y no de delantero, ¿no? Y de carrilero te tocó, porque ahí es la dura, viste, que Pablo Rosario. Sí, pero en otra época sí me ha tocado el carrilero. Y que vos decís, pero yo no estoy acostumbrado a jugar todo el tiempo y no, volver. Totalmente, obviamente, ¿Y obviamente. ¿Y si te ves como director técnico en algún momento? ¿Pensás que los jugadores más jóvenes de ahora tienen más presión? O sea, vos decías de que tienen más visibilidad también, ¿no? Sí. ¿Es una presión extra a la que vos tenías, no sé, cuando arrancaste, por ejemplo? Y por ahí sí, lo presionan mucho los padres, uno lo que ve es eso. Por ahí a los más chicos lo presionan los padres, uno va a ver la liga o va a ver partidos de división inferior y el padre gritando ahí en el alambrado. Fanatismo. Pensando que hay un director técnico que ya le dijo al hijo cómo tienen que jugar y no por ahí ellos que están dando las indicaciones o le están gritando y por ahí eso le hace mal al chico, ¿no? ¿Y la exposición que tienen, por ejemplo, ahora en las redes sociales, que si vos te vas un viernes, no jugás, te vas a tomar algo y lo subís a las redes? Y sí, es complicado, es complicado, es complicado. Es complicado porque, bueno, ha pasado, uno ve siempre en las redes sociales que jugadores como Centurión o algún otro que han quedado en escándalo, obviamente sacando la diferencia de que ellos están en un equipo de primera división, pero obviamente siempre hay gente que no quiere por ahí lo mejor para un jugador de fútbol y lo va a escrachar seguro. ¿Era más fácil antes en ese sentido o no? Y no había redes sociales, no te enteraba nada. No te enteraba nada. Ahora, no el de 38, pero por ahí el Sergio Oga de 23, 24, 25 años. Si ese Sergio Oga antes, o sea, a los 20 o a los 18, 19, hubiera tenido la chance de estar con el ritmo que te daban los entrenamientos de Belgrano, Talleres e Instituto, ¿crees que hubiera llegado en esos clubes también a jugar? Yo hice una pretemporada en Belgrano en el 2005 y, bueno, por ahí, por un problema con representante y club, no me pude quedar, pero bueno, después salté a San Martín en Tucumán, que es más o menos parecido, salté a Nacional B, pero obviamente que me quedó la espinita de haber podido llegar a jugar en primera en algún equipo denominado chico, por lo menos para ver cómo me iba, pero bueno, no me quejo nada, uno hizo la carrera que tenía que hacer, jugué 4 o 5 años en Nacional B, jugué en Federal A, y bueno, seguramente jugué ahí porque me daba hasta ahí también, ¿no? ¿Sabes por qué le pregunto? Porque hace no mucho tiempo atrás en Copa Argentina, no me acuerdo si fue el de Real Pilar, creo el presidente, cuando le ganan a Vélez, me parece, que cuando le hacen la entrevista, él dice, la única diferencia que hay acá es la forma de entrenar. Dice, porque la categoría de los pibes pueden llegar a tener eso. Sí. Lo que pasa es que algunos entrenan 24 horas y otros no. Otros entrenan 4 horas y tienen que laburar. Totalmente, uno le dice a los chicos ahí. Uno habla con los chicos ahí de Peñarol y uno le dice. Seguramente si a vos te ponen la camiseta de Belgrano y te entrenás 3 meses como ellos, seguramente tenés más condiciones o estás en las mismas condiciones que ellos, pero bueno, esos clubes ya tienen armada una estructura que le da al jugador mucha más cosas que le pueden dar por ahí. Otra realidad, directamente. Claro, o Peñarol o La Flores, que por ahí tenés que, no sabes si tenés una pelota para cada uno o te falta algo, o la cancha está muy mala y por ahí uno va al predio de Talleres y Belgrano y tiene muchas comodidades y que está bueno también. Es lo que le falta, lo que siempre decimos a los clubes grandes de Córdoba, hacer esto de convenio con los clubes más chicos, decía, dámelo 3 meses, yo lo tengo a disposición, veo si funciona, soy yo en la vidriera del tuyo. Totalmente. Porque si no, ¿cómo hacemos? Pero bueno, es un tema largo para charlar. Vamos a seguir hablando con Sergio, vamos a hablar un poco de esto, vamos a volver a recordar. A mí me quedó picando para más adelante lo de que repartía vino. Sí. La parte, pasado, ¿no? La parte interesante, ¿no? Trabajamos. Pero no debe ser fácil, ¿no? No tomamos. Me trajiste un vino picado. No solo se toma, sino que se trabaja también. No, se trabaja. Repartíamos, dejábamos las cajas ahí, los cajones y a otro lado. Totalmente. Bueno, vamos a la pausa, chicos. Pausa, venimos con música y muchas cosas más encima. SQL, amoblamientos de cocina, tu cocina soñada.
Escuelas Oficiales de Fútbol del Club Atlético Belgrano, un proyecto integral de formación para niños. Nuestras premisas son formación a través de un programa vinculado a las divisiones juveniles, participación para que cualquier niño de Córdoba pueda ponerse la celeste y recreación, educamos a través del juego. La Querencia, buena carne, buen vino. Carnes y verduras de primera calidad. Conoce nuestra cava y degustaciones. Envíos a domicilio sin cargo. Avenida Valparaíso 3682, teléfono 461-7088. La Querencia, buena carne, buen vino. ¿Qué pasó? Solo puedo decirte que no funcionó. No fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichosos. Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos. Tan rápidamente llegamos a un punto lejano y oscuro, y allí nos perdimos. Y todavía sigo buscando la salida de ese laberinto. Que alguien me dio un mapa porque me he perdido. Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo. Intento volar pero no llevo alas. Se me quedaron tantas cosas en tu cama que siento que hasta el tiempo se me escapa. En mis madrugadas y el viento trae desde tu casa esta melodía que no acaba. Poco a poco, paso a paso, nos fuimos alejando. Como el agua se hace hielo, nos congelamos. No fuimos capaces de comportarnos como seres humanos. Fuimos salvajes y animales y hasta nos maltratamos. Y todavía sigo perdido en el desierto de tu cobardía. Te dije que si no lo intentas no sabría. Ceballos siguen, si nos dejan ya vamos a estar charlando con ella, vamos a estar charlando con los chicos y vamos a seguir escuchando la música, esta música tan bella que estamos disfrutando. Pero bueno, seguimos acá con Sergio Oga y decía recién que hay un momento de su carrera más importante y yo creo que empecemos a repasarlo con todos ustedes. Aquel 2014, ¿no? ¿Fue 2014? Frente a Talleres, venir el Mario Alberto Kempes, un Talleres que tenía la segunda chance después de haber perdido frente a Unión de ganar la Unión de Mar del Plata, ganar la Gimnasia de Mendoza y ascender a la B Nacional. Y esto sucedió en el Kempes, lo que estamos ahora empezando a repasar con todos ustedes. Antes de escuchar la nota, O lo escuchamos en realidad, a él y después. Y bueno, la verdad que agradecerle a mi compañero, mi señora, mi hija, Nadia, para Nadia, Lourdes y Pablo, que la amo y que disfruten de esto. ¿Recordás algo de caminar por allá por el barrio de Las Flores? Sí. Las Flores, mi barrio, mi equipo. Tengo muchos amigos ahí en Las Flores, así que le mando un saludo a todos. Y a la gente de mi barrio Cárcano, que también. Un abrazo grande. Bueno. Estaba re cansado. Pelo había un poco más, ¿no? Había un poco más de pelo y estaba fusilado. Y emoción también del momento. Sí, la verdad que sí, todos juntos. Yo recuerdo que, en aquel partido en donde Taller había tenido el penal, que lo erró a Diego Martínez. Pero recuerdo que cuando llega la pelota al área, en realidad en los últimos minutos, ustedes juegan con un hombre menos. Sí, en primer tiempo nos echaron un jugador.
prácticamente las piernas no las podías levantar, o sea. No, me mandaron a correr al Indio Barrio Nuevo, me pasaba por todos lados. Pero bueno, como decís vos, el penal, y bueno, era bancar, después nos echaron un jugador, así que Talleres ese día, digamos, dentro de todo jugó bien, pero bueno, la suerte la tuvimos nosotros al final. ¿Qué era para un jugador de Gimnasia de Mendoza venir a jugar al Kempes contra Talleres? ¿Qué significaba eso? Porque a mí me había tocado venir con Central Norte y uno sabe que viene a un lugar donde sabe que el otro equipo no es de esa categoría, obviamente. Es como si Belgrano tuvieran, sabe que no son equipos para esa categoría, pero bueno, por circunstancias que del fútbol están ahí y uno por ahí sabe que va a ser complicado venir a Córdoba y sacar un buen resultado. Y bueno, nosotros tuvimos la suerte, aparte de que era una final, de venir y poder llevar el ascenso para Mendoza, ¿no? ¿Cuánto aire de más tenés en este tipo de partidos? No, tenés, da siempre un poco más, pero obviamente que el rival también juega, Talleres ese día erró muchos goles. Y como te digo, encima nosotros con un jugador menos del primer tiempo, era correr y correr para tratar de defender nuestro arco, ¿no? En un momento así con un jugador menos, vos decís, bueno, no, esto no va a terminar bien. ¿O cómo te mentalizás en ese momento de decir, hay que hacer lo que sea con uno menos? Sí, las dos que dijiste. Pues sabe que puede pasar de que no termine bien porque tener un jugador menos, la cancha grande, el 40.000 personas en contra, sabes que se te vienen por todos lados, pero bueno, también uno sabe del amor propio que tiene cada uno, cada jugador, y bueno, nosotros nos agrupamos, tratamos de defender bien, si bien Talleres nos peloteó un poco, hicimos lo que pudimos, y bueno, también nos jugó a favor el resultado en Mendoza que habíamos ganado, ¿no? ¿Hubo muchas horas después de ese momento de terminar ganando? ¿Cuánto tiempo más estuvieron en el Kempes? No, habremos estado dos horas y media. Tranqui. Sí. A ver, yo digo que para mí Sergio Oga es clave fundamental para Talleres, ¿no? Porque después de ese no ascenso de Talleres vino la seguidilla de campeón invicto en la B Nacional, la seguidilla de Primera División, todo lo que porque veíamos fácil recién sobrando. Después de Sergio Oga, hay un antes y un después de Sergio Oga. Uno sabe, por eso, como te digo, uno sabe que son equipos que no tienen que estar en esa categoría. Le pasó a San Martín Tucumán también, que estuvo en... Y por ahí me estoy quedando con algún otro equipo que han llegado a esa categoría. Porque, sí, el mismo Atlético, ¿eh? Atlético surgió de Atlético también. Y bueno, y obviamente que después hizo todo bien y por eso hoy día están en lo más alto del fútbol argentino. ¿Habías jugado con Central Norte, decías? ¿Antes habías jugado en el Kempes? ¿Te había tocado jugar algunos partidos con Junior? No, con Junior sí, pero en el Estadio Viejo. Claro. Cuando jugamos clásico con Racing. Pero en el Kempes nuevo, no digamos, con Central. ¿Pero así, con toda la presión que tenías, no así? No, así no. Había venido con una fecha del torneo con Central Norte. Perdimos 3-2 sobre el último con Talleres y bueno, después vine a saber que jugamos al final. La presión de entrar a la Ciudadela, me quedo con San Martín, ¿no? Cuando nombra. Porque uno lo ve por tele, pero... No, dice... es bravo. Es bravo, pero es lindo. Es lindo y ahí donde recién ella lo decía, que, o él, que uno da siempre un plus más por todo lo que contagia la cancha y la gente. Es muy apasionada para allá en el norte y bueno, el jugador siempre da un poquito más. Si decís en uno de los... A ver, por ahí en Córdoba no te tocó en alguno de los equipos con tanta presión, pero digo, de todos estos lugares que te tocó jugar, y el más presionado que yo me sentía era en Tal. ¿Tenías un lugar así que te sentías el doble de presionado que el resto? No. O sea, presionado no, me gustaba jugar así. Obviamente en San Martín fue de los que me tocó a favor jugar con tanta gente, fue en San Martín. Después tuve en Central Norte, que también tiene muchísima gente. Y bueno, como te digo, no fue bien, entonces eso es mucho, mucho mejor. También estuvimos peleando para subir a un Nacional B y también todos los partidos en la cancha de Gimnasia y Tiro jugábamos y llenaban la cancha y bueno. Por ahí esa presión le juega al rival, ¿no? Cuando vos venís de tener las cosas a favor tuyo, veníamos de ascender y todo eso, entonces la gente te juega a favor. ¿Cuál es el partido más duro que te tocó jugar? ¿Por gente, por cancha en malas condiciones, por clima, por lo que fuere? No, todos los partidos son duros, pero obviamente tuvimos un desempate con Gimnasia Mendoza, con Brown de Puerto Madryn, y jugamos un desempate sin público en cancha Argentino Junior y perdimos por penales.
ese fue un partido duro, digamos, también. ¿Se siente la falta de público? ¿Te influye en algo el jugador? Parece un entrenamiento, pero bueno. ¿Ayuda o no? No ayuda, no. El espectáculo que es con la gente, con bandera, con la puteada, con todo lo que tiene el folclore de fútbol, claro. No tiene precio. ¿Uno siente que juega para la gente? Porque, a ver, en estos momentos en donde se está decidiendo esto de que si juega sin público, que está Superliga, recién decíamos que River se había presentado, Superliga con Tinelli le salió a responder, a nosotros el Estado nos dijo que podemos jugar sin público, así que tiene que acatar y no cortarse solo. Se habla de que los partidos de ustedes también van sin público, los partidos de Peñarol, el partido de Junior, de Racing también. Yo hoy pensaba eso, generalmente los clubes juegan para la gente, sin la gente, porque claro, River lo pasan por tele. Pero ustedes no lo pasan por tele. Entonces, jugar a puertas cerradas. Hoy por hoy, ponerse el partido que venía Junior y Racing y Junior, que iba a ser un partido lindo, capaz que podían ir la hinchada de Junior, o sea, que por ahí el chico está esperando ese partido y bueno, no se juega con público, es feo, ¿no? Sí, es como decir, che, bueno, frenen un poco, si total podemos esperar. Tres semanas. Sí, para mí se tendría que haber parado, pero bueno, si se juega es porque se puede jugar, seguramente. Totalmente. ¿Y qué le pasa a un jugador, como en este caso, por ejemplo, que vos decías, las piernas no me dan más? ¿Alguna vez te pasó a decir, por favor, sacame, pido cambio, o el orgullo hasta el final y decir, no, yo hasta que no me saquen, yo no digo nada? No. Uno no dice nada. Te pasa que estás acalambrado, que sentiste que te pegó un tirón en algún lado y vos querés seguir porque... Si vas perdiendo, no querés salir. Y si vas ganando, decís, bueno, capaz que ahora mete un gol o algo. Claro. Pero, obviamente, tenés que estar muy, muy mal para... Para pedir cambio. Claro, para pedir cambio. Obviamente, el jugador no quiere salir. Y vos en ese momento no estabas tan mal. Estaba calambrado, pero íbamos perdiendo. Y no podía salir. Así que me la aguanté, pero bueno. Como yo, se la aguantan casi todos los muchachos, ¿no? Siempre. En el fútbol se la aguantaba. Pero me imagino que repartiendo vino en algún momento... Sí, esta caja se me complica. Una siesta de enero que vos decís, tengo una sed bárbara. Andábamos temprano y bueno. ¿Edades de los hermanos? Mi hermano tiene 45. Claro. ¿Pero en ese momento? Y en ese momento, 28, 29, por ahí éramos chicos. ¿Cuántas damas juanas se perdieron en el camino, se cayeron? Se rompió. Y algunas veces no ha pasado, se nos caían, algunos cajones se nos caían, pero bueno. ¿Y los retos iban para el menor o no? No, para el más grande, siempre. Ah, él manejaba, así que... Ah, o sea que perdía él. Él era el culpable de todo. ¿Dama Juana o tres cuartos? Llevábamos primero en botella de litro, el vino de toro, te estoy hablando hace mucho, y después en caja. No me acuerdo de Dama Juana. ¿Cómo? O sea, ¿tenés que ir levantando pedido o...? No, nosotros ya... ¿O ustedes no lo hacían esa parte? Nosotros por ahí íbamos y entregábamos y por ahí los días sábados y así bajábamos y preguntábamos si querían vino y ahí empezamos a bajar. ¿Se desgusta el vino? ¿Se prueba? No podíamos porque... ¿No podías? No. Uno así de, déjamelo. Para ver la calidad del producto que estamos vendiendo. Un reto después, che, me dejaste una caja. Las damas juanas que me dejaste estaban todas picadas. No nos pasó, pero seguramente en otro lugar seguramente lo hemos probado. Es la típica profesión como el carnicero, digamos, se juntan entre amigos, che, trae la carne y vos trae el vino. Y éramos chicos, no había tanto, pero ahora se hizo más eso. ¿Tu hermano se siguió dedicando a eso o no? Mi hermano ahora sigue repartiendo, pero no. Trabaja para un transporte y lleva más a los supermercados. Antes andábamos más en los barrios. ¿De dónde sale el tema del transporte de vino? Una tía mía tenía el reparto de vino en la bodega de Fecovita y bueno, repartíamos vino toro. Y yo y mi hermano trabajábamos, bueno, mi hermano más que todo, yo por ahí iba. Ayudaba cuando me hacía falta para los botines o para... Si no hubiese sido futbolista, ¿era al reparto o pensabas en otra cosa? No pensaba en esa época mucho. Quería jugar al fútbol nomás. ¿Y tu hermano nunca probó? Mi hermano no tengo en la familia, ni mi viejo ni mi hermano han jugado al fútbol en clubes. Ahora, me imagino que en alguna de las caídas de una dama Juana o de algo, quedó el olor en alguna prenda, llegaste al entrenamiento. ¡Ajá! Siempre había olor a vino, siempre había olor a vino. Así no se cayera nada, había olor a vino. Ahí pasó de gringo a... No, nosotros sabíamos que repartíamos vino. La gente en las flores sabía que repartíamos vino. Sí, andábamos por allá cerca. Camiseta y fútbol, el mangazo era el vino. Había mucho mangueo No, porque eran chicos. Los padres atrás de la Totalmente. Bueno,
Nos vamos a ir a la última pausa, vamos a volver degustando el trago que nos va a hacer Franco. ¡Ay, qué rico! Del X-Bar y escuchando más música de Flor Ceballos y toda la banda. Pausen, si no dejan, ya venimos mucho más. SQL, amoblamientos de cocina, tu cocina soñada. Escuelas oficiales de fútbol del Club Atlético Belgrano, un proyecto integral de formación para niños. Nuestras premisas son formación a través de un programa vinculado a las divisiones juveniles, participación para que cualquier niño de Córdoba pueda ponerse la celeste y recreación, educamos a través del juego. La Querencia, buena carne, buen vino. Carnes y verduras de primera calidad. Conoce nuestra cava y degustaciones. Envíos a domicilio sin cargo. Avenida Valparaíso 3682, teléfono 461-7088. La Querencia, buena carne, buen vino. Bueno, bienvenidos a mi barra, chicos. Bienvenidos a la barra. Yo lo puedo creer. Yo lo puedo creer. Dios mío. Se hizo dueño ahora. ¿En qué momento? No tiene autoridad en ningún lado. Y ahora menos en la barra. Menos en la barra. Bueno, le mando un abrazo a la gente de Catwalk. Me olvidé de agradecerle por los vestimentas. Lo lindo que te dejan todos los viernes. La remerita que nos comparten. Franco, bueno, momento. Yo sigo. Simplemente, vasos esterilizados, porque sí, hay que cada uno con su vaso, no hay que compartir vasos. Como el auge vino en colectivo, dijimos un vaso para el auge, trago preferido, no tiene que manejar. ¿Cómo lo manejo? Yo no. El otro ahí, al dueño de la barra, al nuevo dueño no de la barra. Creer, al nuevo dueño de la barra. Sergio, que tampoco maneja, va a poder tomar un trago, le vamos a comer un trago. ¿Qué es eso? Explícame que yo lo quiero. Esto es Tía María Crema, es un licor cremoso, bien dulce, bien sabroso. Parece, ¿se puede tomar solo ese licor? Se puede tomar solo, sí. Es como, ay, Dios mío. Como el Baileys. Ajá. Pero bueno, el Baileys está elaborado con otras cosas. Sí, es más dulce. ¿Crema de leche directamente? Ah, no. Es crema de leche. ¿Pero tiene algún preparado o no? No. Es lo que sobró de los fideos. De los fideos. Lo que sobró no tiene queso. No. Esta la usamos específicamente para los tragos cremosos. ¿Y esto? Esto es licor de amaretto, que es parte de lo que está inspirado este trago. Y se pone después, por lo que veo. O sea, primero, o sea, le puse... Lo puse al principio. Por favor, estoy atento. Estamos durmiendo. Eso es para... Este es para después. Atento a la lección. ¿Te ves hacer un trago como este cerca de las flores? No. ¿Qué te diga? Bueno, ¿ninguna? Tomá. ¿Para nada? ¿Ferné? ¿Nada te haces? Ferné para los chicos, sí. Está bien. Lo básico, está bien, un clásico. ¿Garpa este trago en una concentración? Asado el viernes pasado, ¿no? Jugaban el fin de semana, no hay trago, pero. No hay trago. No hay trago, pero. ¿No hay fútbol? Y estaría bueno, pero no. Nadie sabe. Se complica ahí. Ah, el color ya es. Sí. Ya, a mí me interesa el tema del polvo mágico que está ahí. Sí, me llama la atención, sí. La verdad. Muy bien, muy bien. No, aparte. Esto es un poquito de canela. Ah, mira. Va despolvoreado por encima un poquito. No. Siempre te decora todos los tragos. Es que es premium. Toda una producción. Es premium. Yo voy apuntando. Porque... No. Aplausos. Aplausos para el trago. El nombre del trago de Irish Amaretti. ¿Cuál es la ocasión? Euge. Por favor. La ocasión ideal. Una vez que pueda. La ocasión ideal para beber un trago de esto es. Después de comer, un poco. Siempre la gente busca algo dulce. Te comparto, pero no tomes de este lado, ¿eh? Si tenés postre, si no. Recomiendo este trago. ¿Se le puede agregar helado o ya arruinas el trago? No. Sí, tiene toda la pinta. Uy, muy rico. Franco, ¿se puede agregar helado o arruinas el trago? Viste que hay algunos casos que le ponen helado.
Yo pregunto por bastante controversial en el mundo del bartender el tema del helado. Es como una falta de respeto, digamos. Le es hace como... mal al corazón que nos metamos en el trago. Se sintió tocado. En el X Bar está terminantemente prohibido usar helado en los cócteles. A partir de ahora son personas no gratas. No voy a aceptar. Haceme acordar la próxima. Que no te dejemos entrar. Pero bueno. Déjenme sí, un por segundito. Favor. Tengo unos clientes que vienen todos los días y me dicen, por favor, mándame saludos al negro y al petizo. Un abrazo y un beso al negro y al petizo. Así me dijo. No, yo los saludo y les mando un abrazo. Perfecto, perfecto. Sergio, muchísimas gracias por estar. Ojalá que sea lo mejor con Peñarol, que arranque de la mejor forma si se juega. Que arranque con la mejor forma porque necesitamos cordobeses peleando con más. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted por la invitación. ¿La pasaste bien? Sí, muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Después nos va a decir la verdad. Sobre el vino. Yo paso al sector de ustedes, chicos, estoy más cerca yo, me voy a acercar dale. A charlar con Flor un ratito porque estamos acá con Flor. Flor, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, ¿en qué estamos? ¿No? ¿En qué estamos en esto de la música? Acá tenemos con los chicos, pero ¿en qué andamos? ¿Dónde te puede encontrar la gente en redes sociales? ¿Cómo estamos yendo para adelante? En Instagram como Flor Ceballos OK, arroba Flor Ceballos OK. Y bueno, el 22 de marzo vamos a estar cantando en el Aljibe, junto con los chicos que ganaron en La Voz Argentina, Lucas Belbruno y el dúo Nueva Partida. Uh-huh. Y bueno, por ahora es... Compartiendo con ellos y si compartiendo con ellos. Y bueno, las redes sociales, ver dónde, dónde tocas, así poder disfrutar por de ahí. Esa voz. Sí, sí, sí. Muchas gracias a los chicos que me acompañaron, a Pablo y a Matías. Totalmente. ¿Siempre con Pablo y Matías o de...? Siempre con ellos. Siempre con Pablo y Matías, perfecto. Bueno. Flor, muchísimas gracias por estar. Gracias a ustedes. Gracias por tu tiempo y el espacio. Y nos vamos con un temita más, ¿ah? ¿Te parece? Bailando con ustedes. Muchas gracias. Dale, gracias. Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. Alcanzó el cariño para verte contento. Te amaba como loca y no te diste cuenta. Me resultaron falsas toditas tus palabras. Tus manos me mentían cuando me acariciaban. ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo. Cuando no vales nada, me vas a extrañar. Te apuesto lo que quieras, que vas a buscarme y vas a llorar, porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar, porque un amor como este no fácil se olvida y nadie sabe. Hacía, pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. Fue darte todo cuando no vales nada. Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras, que vas a buscarme y vas a llorar, porque tú a mí jamás supiste valer.